hasta la tarde. Veo que la administración no descansa. No tienes ni idea. O tal vez sí. Reúnete conmigo en el cementerio en la colina al oeste. ¿Ansioso para empezar el día? Un cementerio. Mejor espero a ese soldado Quen en el campamento. Viniste. No sabía si vendrías. Bueno, aquí me tienes. Supongo que esto tendrá que ver con las inspecciones del agente administrativo. Wow, 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 wow. Espera. Te vi enfrentarte a la administración con Seikar. Debes tener tus motivos para hacerlo. Pero ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para oponerte a Reng? Haré lo que pueda. Oye, sé que te cuesta confiar en los demás, pero solo puedo ayudarte si me dejas. Creo que tienes razón. Sobre todo en tiempos así. Ya viste la influencia que tiene la administración. Es aún peor en casa. Pero algunos hacemos lo que podemos por socavarla. Nos unimos a la flota para promover nuestra causa guiados por el oráculo Enki. Enki partió con un equipo para recuperar el manifiesto de carga. Dijeron que era un viaje de reconocimiento. Pero jamás regresaron. Exacto. Solo Enki y Kelva, otra aliada, sabían el verdadero propósito de la expedición. Ese manifiesto podría conducirnos hasta Foco sin descubrir en el Gran Delta. Por eso es que necesito que encuentres a Enki o que termines lo que empezó. El manifiesto que buscaba Enki. ¿Dijiste que podía conducir a más focos? A montones de ellos. Están todos en el Gran Delta. Solo los oráculos pueden estudiar el legado. Y por lo que dijo Enki, solo una parte de él. Si tuvieran sus propios focos, podrían descubrir la verdad. No solo descubrirla, usarla. Todo lo que hemos construido, nuestras flotas y tecnologías, proviene del legado. El verdadero poder del Imperio. Con ese conocimiento y poder de nuestro lado, podríamos abolir la opresión de la Junta sobre nuestro pueblo. Tal vez incluso podríamos derrocarla. Entonces, ¿cuando se unieron a la expedición fue por el manifiesto de carga? No exactamente. La flota se dirigía originalmente a otra ciudad más al norte, que creíamos que contenía secretos poderosos. Enki esperaba poder recuperar todo el conocimiento posible antes de que cayera en manos de otros oráculos. Cuando llegamos aquí, encontró algunos datos que mencionaban el manifiesto y su supuesta ubicación. Se dio cuenta de que el hallazgo compensaría con creces el otro fracaso. Los vientos nos favorecían. Esperanza al fin. Supongo que habrá más agentes como Reng en su hogar, ¿no? Reng es una serpiente. Pero la Junta de la Administración es el corazón negro del Imperio. Solo genera miedo y recelo. Se espera que todos los Quen adviertan de cualquier señal de desobediencia o descontento. Eso enfrenta a los vecinos. Y divide familias. Mi propio hermano, deseoso de subir de rango, denunció a nuestra madre. Era inocente, claro. Pero después del interrogatorio, ella no volvió a ser la misma. Eso es terrible. Lo siento. Esa clase de traición jamás se olvida. Buscaré la expedición de Enki. ¿A dónde se dirigieron? A una isla lejana al suroeste. Enki creía que el manifiesto estaba en unas ruinas ahí. Creo que también vi humo proveniente de otra isla al este de ellos. Quizá encontraron problemas por el camino. Iré a investigar. Sí, los ancestros no lo quieran. Algo le hubiera ocurrido a Enki. Su foco aún podría servir a nuestra causa. Y el manifiesto también. Bien,
Veré qué puedo hacer. Hay dos pistas que investigar. Si el manifiesto de carga que buscaba Enki muestra dónde encontrar más focos, las cosas en su tierra natal podrían cambiar. La máquina está alterada por algo en esa rampa. El plasma acabará rápido. Hay un cuerno atrapado en ese puente en ruinas. Será mejor que vaya y acabe con esas máquinas. ¡Forastera! ¡No te acerques! ¡Esta isla está maldita! ¡Usa esa arma en tu contra, forastera! ¡Vuelve por donde viniste, muchacha! ¡Es peligroso! Eres una buena cazadora, forastera. ¿Podemos hablar? ¿Estás bien? Viviré. Cuéntame. ¿Qué hace una forastera por estos parajes? Me llamo Aloy. Conocí a tu tribu en su asentamiento. Busco la expedición de Enki. Ya veo. Soy Rokomo. Cuidaba del oráculo Enki. Nos topamos con unas máquinas en una pequeña isla al oeste. No tuve más opción que sacar a Enki de ahí. Pero no llegamos muy lejos. Un extraño remolino nos empujó contra las ruinas en el mar. Sobrevivimos de milagro. Y después nos topamos con las malditas máquinas. Enki las vio antes que yo. Y recibió el golpe por mí. Poco después murió a causa de las heridas. Sí, Enki murió. Debo recuperar su foco. Imposible. Se perdió en el oleaje. Quizá ahora que estás aquí, aún haya esperanza para mis camaradas. Los dejé en esa isla. Por favor, tienes que ayudarlos. Bien, haré lo que pueda. ¿Qué pasará contigo? ¿No puedo dejarte aquí? No te preocupes por mí. Improvisé una balsa. Sin las máquinas por aquí, podré volver al asentamiento. Está bien. Cuídate. Bajaré. Despacio. Debería dirigirme a la otra isla y ver si hay sobrevivientes. Y si el foco de Enki se envió con su bote, quizá pueda recuperarlo. Tengo que buscar el remolino que dijo Rokomo. Para desplazarse.
máquinas. Tendré que eliminarlas antes de explorarlas. Soldados Gwen, debe ser la expedición de Enki. Investigaré más de cerca. Ay, víctimas de las máquinas. Y hay una nota. Pensaban que Rokomo tramaba algo. Tengo que averiguar qué ocurrió realmente aquí. El foco me ayudará. Estos Quen fueron atacados por máquinas, pero resistieron. Durante un tiempo al menos. Materiales para una balsa. Quizá los Quen intentaron salir de la isla cuando Rokomo se llevó el bote. Seis sacos de dormir, pero solo tres cuerpos. Enki y Rokomo se fueron en el bote. Falta una persona. Los Quen atrapados aquí estaban construyendo una balsa cuando las máquinas los mataron. Enki y Rokomo escaparon antes, seguidos de otra persona. Buscaré huellas para averiguar hacia dónde se fueron. Ahí, huellas. Parecen de varias personas. Que faltaba. Murió en una pelea. Apuñalada hasta la muerte. Rokomo mintió sobre lo que pasó. Parece que sus huellas continúan. El rastro termina en el agua. Y hay marcas de arrastre. Un bote debió zarpar desde aquí. Rokomo mató a esa Quen y se fue con Enki. Dejaron morir al resto. Tiene mucho que explicar. Pero primero debo hallar el manifiesto de carga que buscaba Enki. Buscaré entre las ruinas. Quizá esa torre. Ah!
puesto de carga podría estar ahí. Está aquí. Hay muchos datos que revisar, pero debería llevarme a más focos en la Tierra de los Muertos. Por ahora debería buscar el remolino que mencionó Rokumo. Tal vez logre recuperar el foco de Enki de los restos. Aloy, ya veo que me alcanzaste. Me mentiste, Rokumo. Fui a la isla donde dejaste a tus camaradas. Tres murieron por las máquinas, pero la cuarta, tú la mataste. Y luego te llevaste a Enki. Así que me descubriste. Después de acampar, vi a Enki escabullirse con otro soldado. Los seguí. Los oí hablar sobre una especie de manifiesto. Entonces, la aliada de Enki me vio y me atacó. No tuve elección. Te ordenaron que espiaras a Enki. Mis órdenes en esta expedición eran servir a la gente Reng. Y Reng sospechaba que Enki tramaba algo. Y por eso, todos menos tú están muertos. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué me pediste que fuera a salvarlo sabiendo que podría descubrir la verdad? Habría valido la pena si eso hubiera revertido el daño que hice. Antes de que Enki muriera, le pregunté por qué no dejó que las máquinas me mataran. Su respuesta fue simple. Nos obligamos a hacer cosas terribles porque creemos que no tenemos elección. Oír eso
me hizo desear enmendar mis errores. Quiso que vieras que siempre hay otra manera. Y si quieres expiar tu culpa, deberías enfrentar a Reng. Él te metió en esto. Reconozco mi crimen, pero ¿desafiar a la administración? Reng me denunciaría ante la Junta en cuanto volviéramos. Jamás sería libre. ¿Eso detendría a Enki? Bueno, tú decides. Mientras no olvides eso. Solo piénsalo, ¿sí? Ya fue suficiente. Más vale que tengas pruebas concluyentes, Reng. Señor, mi testigo fue bastante tajante. La escuchó conspirando con el oráculo Enki antes de su partida. ¡Es ridículo! ¿Qué le diste a cambio de mentir? Espera. Este asunto no te incumbe, salvaje. Ah, claro que sí. Encontré la expedición de Enki. Gracias a tu intromisión, murieron todos menos uno. De ser así, yo no tuve nada que ver. Está mintiendo. Almirante, soy un especialista de riesgos. Reng me dijo que el oráculo Enki era un traidor y me ordenó espiarlo. Cuando una de ellos me descubrió, me vi obligado a proteger mi coartada. ¿Y qué pasa con Enki? Es inocente. Murió intentando defenderme de una máquina. No sé qué pruebas tiene Reng contra Thioa, pero son falsas. Almirante, yo... Silencio. Hay 5 muertos. Enviaste a un especialista de riesgos sin decírmelo. Estaba en mi derecho. No, sí es una emergencia. ¡Idiota! Naufragamos. La cláusula de la carta marítima claramente estipula que debes transferirme todos tus activos encubiertos en caso de crisis. Y mejor no me hagas hablar sobre la manipulación de testigos. Llévenlo al calabozo. Thioa, eres libre. Rocomo, ven conmigo. Quiero un informe completo. Apreciamos tu servicio, forastera. Toma el foco de Enki. Ahí te dejé el manifiesto. Úsalo para encontrar más focos. Libera a tu pueblo. Haré cuanto pueda. Es lo que Enki querría. Por favor, acepta esto. Un regalo de los ancestros, forastera. No lo sé, pero es que no podemos seguir así.